Queda con ustedes Gloria Ortiz, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doy a todos ustedes una afectuosísima bienvenida a este Museo Nacional de las Culturas. Es para nosotros un honor y nos emociona profundamente que se haya elegido este recinto para la celebración de un año más de nuestra entrañable institución. Agradezco sinceramente la especial deferencia de los organizadores. Es mucha la historia que encierra este edificio, la antigua Casa de Moneda, y que nos incumbe directamente en tanto se trata de una historia vinculada con nuestra independencia, con nuestra soberanía, con nuestra cultura y su enorme diversidad, con nuestro patrimonio cultural, con su estudio, su conservación, su difusión y tantas cosas más, pero fundamentalmente con la reflexión necesaria, imprescindible, sobre nuestra identidad. En este lugar, intensamente poblado de memoria, de pensamiento, de luchas, de trabajo, dio inicio la aventura que fue base y sustento para la creación del INAH en 1939. Una de las pocas, si no es que la única, ya, institución cardenista y en permanente e inteligente renovación que subsiste. Y si su importancia está ya consignada de tiempo atrás en la historia de nuestro país, de nuestra América Latina, del mundo entero, hoy, ante la barbarie que se nos pretende imponer, adquiere nivel de trascendencia vital. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está cumpliendo 78 años de vida rica y productiva, de responder con el debido compromiso a la nación. Que cumpla muchos más. Enhorabuena, INAH, enhorabuena, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Doy la palabra a nuestro director general, antropólogo Diego Prieto, quien dará un mensaje y procederá a la inauguración formal de la ceremonia de aniversario. Diego. No, todavía no. Yo obedezco. Esa instrucción imperativa de la directora del Museo Nacional de las Culturas, hemos agregado del mundo para que quede más claro que la vocación de este museo tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad cultural del mundo entero, tiene que ver con la apertura de México a las culturas universales, a la historia de todas las civilizaciones y culturas que han florecido en el planeta, a diferencia de otras visiones que ahora mismo, día con día, se nos presentan, donde quisieran una visión cerrada de las sociedades, de las naciones, de las identidades étnicas o incluso raciales excluyentes. En ese sentido, agradezco mucho la anfitrionía del Museo Nacional de las Culturas y la organización de la Coordinación Nacional de Difusión, a cargo de Leticia Perlasca, de estas jornadas que conmemoran los 78 años de la existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una institución que surge en el momento en que las reformas a las que da lugar la Revolución Mexicana están en su apogeo y en el momento en el que el presidente Cárdenas y los fundadores del INAH, a la cabeza de los cuales estaba el colega, el maestro, filósofo, arqueólogo Alfonso Caso, consideraron que la revolución
que emergía, que las reformas que esta revolución traía consigo y que la necesidad de dotar al país de una identidad sólida y consistente, de un sentido de historia, del reconocimiento de un origen profundo en las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, tenía que estar sostenido en la investigación científica. El INAH es, en principio, una institución que desarrolla investigación científica en las áreas que le competen, fundamentalmente las diversas disciplinas de la antropología, incluyendo, por supuesto, la arqueología y las otras ramas de la antropología, como es la etnología, la antropología física, la lingüística y la etnohistoria, y que articula estas disciplinas con el estudio sistemático de la historia y que además trata y desarrolla un programa científico para no solo reconocer, sino también conservar y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, antropológico, que le da a este programa relacionado con la identidad del país, con sus orígenes, con su desenvolvimiento, una fortaleza en la investigación científica. Pero evidentemente que la tarea del instituto desde sus orígenes se vincula estrechamente con una propuesta que tiene que ver con el cuidado y la conservación del patrimonio cultural, de los testimonios materiales, pero también de los significados y las connotaciones simbólicas no materiales que nos hablan de la historia, del presente y de la diversidad del país. Por eso el INAH también desde un principio incorpora la tarea de la conservación del patrimonio. Y esta tarea de conservación del patrimonio nos lleva y llevó al instituto a tomar desde sus inicios una importante responsabilidad, que es la protección legal de dicho patrimonio y particularmente de lo que desde 1972 se consideran monumentos arqueológicos, monumentos históricos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. En 1985 el INAH habría de incorporar también la tarea de cuidar el patrimonio paleontológico. Y esta tarea de conservación hace que el INAH, además de ser un importante centro de investigación relacionado con la antropología, la historia y el patrimonio cultural en su conjunto, es también una autoridad que ejerce actos de gobierno en lo que se refiere a la protección jurídica del patrimonio. Y en ese sentido, desde 1972, como les decía, cuenta con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que le da facultades y competencias específicas para asegurar la conservación de estos bienes patrimoniales valiosos para el país, que constituye un interés de la nación su preservación. También el INAH desde un principio ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de la divulgación, en el ámbito de la difusión y el reconocimiento social del patrimonio en general y particularmente del resultado y los alcances de sus investigaciones en las diferentes áreas de su competencia. Me parece que esta es una tarea que, por supuesto, tiene un campo muy amplio que debemos ahora desarrollar con mayor creatividad e imaginación, que es el campo de la divulgación de nuestra tarea en la investigación y en el cuidado del patrimonio. Y por otro lado, es importante también que se reconozca, como lo han visto ustedes en el video, que el INAH es una institución formadora de profesionales de la antropología, la historia y las disciplinas relacionadas con la conservación y divulgación del patrimonio cultural, como es el tema de la restauración de bienes muebles, la restauración de bienes inmuebles, la museografía y la museología.
Creo que es momento de que el INAH pueda reconocer cuáles son las tradiciones que necesitamos defender, que necesitamos reivindicar, que necesitamos sostener como pilares de nuestra institución. Y por eso he insistido en los temas de la investigación, la conservación, la difusión y la formación de profesionales. Pero también, como cualquier institución, como cualquier grupo humano, en el correr de los años tiene que plantearse cómo podemos repensar el INAH en las circunstancias del presente. Evidentemente que el momento actual es muy distinto al momento en que surge el INAH. El nuevo siglo nos plantea otros desafíos. La incorporación ahora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la Secretaría de Cultura nos plantea la necesidad de encontrar una relación sana, de complementación, de coordinación, de apoyo mutuo con esta nueva dependencia, la Secretaría de Cultura, a la que pertenecemos. Y por supuesto que también la circunstancia de México y el mundo es completamente distinta y nos plantea hoy hacer énfasis en una visión integral del patrimonio cultural, una visión que incorpore el pasado y el presente, una visión que sea capaz de proponer el trabajo interdisciplinario como desde un principio lo planteó don Manuel Gamio en su propuesta de la población del Valle de Teotihuacán, pero también una visión que piense el patrimonio como el conjunto de bienes, de valores, de expresiones y de saberes que le dan a nuestra nación esta condición pluricultural que desde 1992 se reconoce en la Constitución de México. Por eso decimos que ahora el INAH, además de fortalecer la identidad nacional de México, tiene que trabajar en el reconocimiento, la ponderación y la investigación de las diversas identidades que hacen al país, de asegurar que en el país pueda fortalecerse esta visión plural de México, esta convicción de que no hay una manera de ser mexicano, sino que hay muchas maneras, que tiene que ver con su pluralidad lingüística. Ayer celebramos el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, que tiene que ver con su pluralidad étnica, que tiene que ver con la pluralidad regional, social y cultural de México en su conjunto. Por eso hemos invitado, y yo les pediría, si me permite Gloria, que los invite a pasar al estrado, hemos invitado a colegas destacados de las distintas áreas de actividad profesional y académica del instituto. Entonces, le pediría al maestro Eduardo Matos Moctezuma si pasa a acompañarnos a la… Ya saben que el día de ayer el propio maestro Matos recibió, como a cada rato, un nuevo reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados de la actual legislatura, lo cual nos llena de orgullo y fortalece la admiración y cariño que le tenemos. Invitamos también a la doctora Consuelo Maquíbar, investigadora emérita de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, a la doctora Leticia Reina, por favor. Al maestro Jaime Cama Villafranca, destacado restaurador y fundador de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía. No sé si está por aquí Salvador. Ah, bueno. Entonces, con ellos vamos a iniciar esta charla. La maestra Nuria. Ah, es que aquí no. Sí, perdón, es que… La maestra. Nuria. Ah, la maestra Nuria, por favor. Sí. Del movimiento histórico. Ya nos saludamos.
Sí, pásale. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla entre amigos. Me voy a permitir ocupar mi lugar y ahora mismo les iré dando la palabra a todos nuestros colegas. A continuación, daré lectura a la semblanza de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500 entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros, entre los que destacan Muerte al filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas, la muerte entre los mexicas, por mencionar solo algunos. Ha dictado más de 1,000 conferencias a nivel nacional y en el extranjero, donde ha recibido las palmas académicas, la Orden del Caballero de Artes y Letras y la Medalla Nacional al Mérito, todas de Francia. La Medalla Henry Nicholson le fue otorgada por la Universidad de Harvard y recibió el doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad de Colorado. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 2007, y en 2008 se le otorgó el Premio de la Fundación México Unido en sus Valores Culturales. El Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Viena, Austria, le otorgó en su 54 reunión la mención de honor por sus aportes a la arqueología. Es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro honorario del Instituto Arqueológico Alemán, del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Historia y actualmente participa en la Universidad de Harvard con la cátedra que lleva su nombre. Por favor, brindemos un aplauso. Pues, en primer lugar, creo que es un día o un año muy importante para todos nosotros, ustedes, los que estamos aquí en la mesa y en general toda una comunidad que forma parte del Instituto Nacional de Antropología. Y hay mucho que celebrar. Ya en el video pudimos observar las diferentes ramas, los diferentes aspectos, tanto antiguos como recientes, que Lina atiende. Y no pocos de ellos son de una lucha constante, porque como también se decía ahí y como lo mencionó nuestro director, pues también tiene que ver con la salvaguarda de todo un patrimonio prehispánico, colonial, histórico, inclusive con investigaciones actuales que en muchas ocasiones se ven en peligro por la acción de diversos agentes. Entonces, yo quisiera empezar por mencionar que este panel lleva el nombre del INAH, una historia, y por eso quiero comenzar diciendo un poquito o haciendo un poquito de esa historia. Recordemos que en este año de 2017 se cumple un siglo, 100 años, de que Don Manuel Gamio estableció su programa de investigación después de haber dividido el país en 11 zonas a estudiar. Empezó por la primera de ellas, que era el centro de México. Y allí realizó, llevó a cabo, no solo, sino con un gran equipo de colaboradores, su programa sobre la población del Valle de Teotihuacán. Dos categorías científicas manejó Don Manuel para su estudio integral y multidisciplinario, y fueron población y territorio, ¿no? Y Don Manuel, como sabemos, implementó este concepto de la integralidad que pues consistía fundamentalmente en estudiar
a la población dentro de un territorio determinado a partir del mundo prehispánico y todo su devenir a lo largo del tiempo hasta el momento actual, el momento que él vivía, que era el momento de la revolución, ¿no? Y, pero ¿desde qué perspectiva iba a estudiar este valle y esta población? Pues desde las diferentes disciplinas antropológicas. Allí se reunieron arqueólogos, lingüistas, como don Pablo González Casanova, padre del que fue rector, etnólogos, digamos, especialistas en el análisis de la situación que vivía, que prevalecía en ese momento en el valle de Teotihuacán. Y así, pues, reunió minerólogos, geólogos, geógrafos, en fin, era una gran investigación de carácter integral que quedó plasmada en tres tomos que fueron publicados en 1922 por la Secretaría de Agricultura y Fomento. ¿Y por qué en una Secretaría de Agricultura y Fomento? Pues porque el aspecto agrícola era de una importancia fundamental. Se estaba en estos momentos de la revolución, ¿verdad?, todavía en pleno auge, 1917, en los cuales el problema agrario era fundamental. Pero ¿quién dirigía la Secretaría de Agricultura y Fomento? La dirigía una persona que de profesión era ingeniero, que era don Pastor Roa. Nada más que don Pastor Roa era quien había, digamos, intervenido para que, y había creo que hasta redactado, los artículos 27 y 123 constitucionales, también hace un siglo, estamos rememorando muchas cosas que ocurrieron. Es decir, que Pastor Roa se preocupó precisamente de la situación de obreros y campesinos, creó la primera ley agraria y no solo eso, sino que también creó inclusive una población Villamadero que tenía toda una serie de componentes sociales, económicos, etcétera, con la población de ese lugar. Entonces, era la antropología vista integralmente y con el apoyo de otras disciplinas lo que tenía cabida allí. Pasan los años y llega 1939. Un presidente progresista como Lázaro Cárdenas va a instaurar, entre muchas cosas más, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además del Instituto Politécnico Nacional, que hoy sigue dando grandes especialistas al país. Crea el Instituto de Antropología y a él une la Escuela de Antropología, que un año antes, en 1938, se había formado en el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces, esta queda adscrita al naciente instituto, igual que el Museo Nacional, etc. Pero ¿qué carácter va a tener esta institución que hoy celebramos? Pues va a tener ese carácter integral que Gamio años atrás había planteado. Es decir, el estudio de la arqueología, de la etnohistoria, de la lingüística, de la antropología, en fin, de la historia. O sea, era el estudio del hombre, la antropología como el estudio del hombre conformada por todas estas disciplinas, ¿no? Y algo muy importante, la conservación de todo ello. Entonces, imagínense que nace esta institución y con esa formidable carga de tener que atender lo que es, digamos, en pocas palabras, nuestra historia y nuestra razón de ser actualmente, ¿no? O sea, imagínense la importancia que esta institución tiene y a la cual, pues, ya no digo los años que pertenezco a ella porque nomás se ventalea uno aquí, pero bueno, sí, ya son 57 años desde que entré a Lina. Quiero decirles que entré a los 5 años, para los que quieran hacer cálculos, mi querida Oyama. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra presencia actual en el mundo cultural, pero en el mundo inmediato de una población actual que
debe conocer, a través de la difusión que se mencionaba, debe conocer el pasado, debe conocer su presente para tratar de transformarlo. Entonces, si analizáramos las publicaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología a lo largo de 78 años, yo creo que nos sorprenderíamos, porque abarca todas estas ramas. La labor de conservación se ha llevado a cabo y es necesaria todavía enriquecerla para que cumpla con toda su misión de preservar todo lo que implica ese patrimonio, ¿no? Entonces, pues, no quiero extenderme mucho porque son como 50 los que van a hablar, entonces hay que darles chance, pero nada más una pequeña remembranza. Fíjense que cuando yo entré a la escuela, ¿sí digo el año? Sí. 1959, ingresé a los 2 años de edad, desde luego, y quiero nada más comentarles que en este salón, que estaba partido a la mitad, esta mitad para allá era de la Secretaría de Hacienda y esta mitad para acá era de Lina. La Escuela de Antropología estaba aquí, eran 5 salones y en este, que era el más grande, ¿verdad?, entraban las nuevas generaciones porque eran un poquito más abundantes. La mía fue de 80 gentes, lo cual era increíble en esa época. Y por allí, por donde estaban sentadas estas niñas de aquí adelante, me sentaba yo para escuchar a mis maestros, a José Luis Lorenzo, que lo vimos por ahí, escuchar también a Calixta Guiteras, etnóloga, que además nos mantenía informados, ella era cubana, y nos mantenía informados del avance y triunfo de la Revolución Cubana, oír a Moisés, el lingüista Moisés Romero, que nos daba la clase de lingüística, y a Jorge Avivó, que nos daba algo con un nombre un poco complicado, que era antropogeografía, ¿no? En fin, fueron los primeros maestros aquí, luego seguirían muchos más, y nombrarlos a todos no es posible porque me llevaría bastante tiempo, pero con lo que quiero terminar es decir que con el INAH, con los colegas que están aportando cosas, todavía sigo aprendiendo y sigo siendo un estudiante. Muchas gracias. Leticia Reina se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, en el año de 1979, y es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1972. Tiene una reconocida trayectoria de 40 años en la historia regional agraria, en particular de las rebeliones indígenas y campesinas en el siglo XIX. Ha incursionado en tópicos globales sobre las recurrencias de los fines de siglo, los fines de ciclo y temas como las identidades, la etnicidad y la formación de la nación. Su libro Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906, el cual acreditó como autoridad en el tema y a la fecha. Es autora de libros como Indio, campesino y nación en el siglo XX mexicano, Historia e historiografía de los movimientos rurales y de reciente aparición, Historia del Istmo de Tehuantepec, Dinámica del cambio sociocultural del siglo XIX. Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones. Entre ellos destaca la beca del Social Science Research Council en Nueva York en 1989, la medalla Emilio García Riera como reconocimiento en historia de la Universidad de Guadalajara en 2003, y en 2004 obtuvo la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2012 fue nombrada profesora emérita investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por favor, brindemos un aplauso para ella. Buenas tardes, nuestro señor director, el antropólogo Diego Prieto, y también buenas tardes a mis queridos compañeros y al público en general que nos acompaña.
Pues agradezco mucho esta invitación, me distingue, y agradezco sobre todo a Leticia Perlasca como Coordinadora Nacional de Difusión, quien tuvo la atención de correr la invitación del señor director y por la organización de este evento. Y pues también es un honor a participar en este gran evento, pero bueno, ya muchas de las cosas ya se dijeron en el video, ya las dijo el señor director, acá nuestro gran Eduardo Matos. Por favor, le aprendí. Pero bueno, pues entonces daré lectura a unas páginas porque pretendo hacer un recorrido muy largo y entonces para no perderme, pues daré un recorrido en estos 78 años de desempeño de la Fundación del Instituto de Antropología, y este vuelo de pájaros será nada más en dos disciplinas, la historia y la antropología. Esta reflexión sintetiza el devenir del Instituto como un organismo que a través de dos grandes disciplinas, la antropología y la historia, ha analizado el pasado, el presente y el futuro. Visiones que corresponden a tres momentos o periodos históricos en la creación de la nación mexicana y en el acontecer de nuestra institución. Me voy a permitir analizarlos a partir de los conceptos de indio y nación, los cuales constituyen dos ejes temáticos centrales en la creación de museos, rescate de zonas arqueológicas, en las políticas indigenistas, en las políticas educativas, en investigación, docencia y últimamente en todo lo que incorpore que se ha llamado el patrimonio cultural tangible e intangible. Un primer periodo lo ubicamos desde el Porfiriato hasta los años revolucionarios, en los cuales los estudios históricos y las reflexiones antropológicas fundamentaron la construcción de la nación. En el último cuarto del siglo XIX le dieron sustento ideológico al Estado recientemente consolidado, y en las primeras décadas del siglo XX aportaron elementos para organizar política e ideológicamente a la fraccionada nación, y con ello se trató de salir de la profunda crisis productiva y política para emprender tareas que permitieran modernizar al país. La singularidad de estos estudios fue mirar y estudiar el pasado a través de la arqueología, la etnografía y la lingüística, pero de manera clasificatoria y para justificar y engrandecer un pasado prehispánico glorioso. Por su parte, las historias de esos años fueron elaboradas por historiadores que a su vez eran políticos, por lo tanto tenían un enfoque político y un sesgo ideológico que tendía a justificar el retraso del país y la no inclusión del indio al conjunto de la sociedad. Antes de concluir este periodo, aparece un hombre singular, Manuel Gamio, que en las primeras décadas del siglo XX sintetizó la inquietud de un sector de intelectuales en torno a la no existencia de la nación mexicana y la importancia de su consolidación para conformar un proyecto nacional. Llamó la atención sobre la existencia de muchas pequeñas patrias y nacionalismos locales, pero sobre todo puso el acento en la necesidad de la educación para la población indígena, con el fin de darle las herramientas que permitieran la integración de la raza blanca y la raza india. Su obra y su concepto de cultura constituyen el arranque de la antropología moderna como disciplina científica, y sobre todo por la particularidad de concebirla como un estudio integral de las sociedades, concepción que va a prevalecer años después en la fundación del INAH. Un segundo periodo va del cardenismo a la década más o menos de los 80s, y es aquel que estudió fundamentalmente el presente, sí, su presente para comprender y analizar a la población indígena, su cultura y su organización social para integrarla a la nación mexicana, sin dejar de estudiar el devenir histórico de las comunidades agrarias y sitios arqueológicos. En la década de los 30 era necesario sostener el endeble equilibrio social, para ello fue imperioso crear símbolos nacionalistas que contribuyeran a la conformación tanto de la ideología del nacionalismo revolucionario como de las diversas imágenes de lo mexicano que sustentaran la identidad mexicana. Fue así como el indio mexicano se convirtió en el personaje principal de expresiones artísticas, pero también en el actor protagonista de los fundamentos de la nacionalidad mexicana.
Esta fue una respuesta a las pocas posibilidades que tenía el país a partir del de salir de la crisis económica. En lo político, se comenzó a consolidar el Estado cuando hubo condiciones para el desarrollo de una política claramente definida hacia la población indígena y a la creación de instituciones antropológicas. El presidente Lázaro Cárdenas, desde el inicio de su periodo presidencial, llamó la atención en torno al mal llamado problema indígena, sobre las condiciones de vida de esta población y la necesidad de crear políticas tendientes a la incorporación del indio a la sociedad mexicana. Entonces, como se tienen antecedentes con el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, antecedentes de la creación del Instituto de Antropología en 1939. Así, se desarrolla el proyecto de decreto y la instauración obedeció a la necesidad de construir la nacionalidad mexicana, que apoyada en una visión socialista de la educación, permitiera al Estado construir las nuevas interpretaciones y propuestas en torno a la educación y la cultura del país. A partir de entonces, la protección, inspección y preservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y objetos encontrados en los monumentos, que, junto con los monumentos, se convirtieron en tareas fundamentales del Instituto. Con ello, la misión del INAH se consolidó en las siguientes décadas como una institución de carácter nacional, con la particularidad encomendada de hacer estudios científicos profundos y analíticos, cobijados bajo la idea de la antropología integral y holística. La antropología, decía Otón de Mendizábal, puede desempeñar el papel de ciencia coordinadora en el estudio regional integral, en el estudio integral de los problemas que atañen a las poblaciones humanas. Con estos argumentos y la idea original de Gamio sobre la antropología integral, fueron creadas las carreras de antropología física, etnología, etnohistoria, arqueología y lingüística, planteamiento novedoso y único con el que se fundó en 1942 la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que en México sigue teniendo bajo el cobijo de nuestro instituto. En la década de los 40, continuó la labor del trabajo etnográfico e histórico del instituto. La idea de mostrar a México como un país lleno de riquezas materiales y de valor histórico impulsó el desarrollo de múltiples estudios en diversas zonas del país para el rescate e investigación con fines museográficos y etnográficos. Los resultados de las investigaciones, los museos y demás dependencias de cultura e historia del país definieron a México como un país que invertía y daba valor a su pasado. Desde entonces, la investigación y enseñanza de la disciplina antropológica que se hace en el Instituto ha tenido un papel central en la construcción de la nación y en el marcaje de México como un país diferente, con diversidad cultural y étnica. Así, la historia y la antropología dieron fundamento a los símbolos que dieron identidad nacional, al tiempo que proporcionaron materiales a las instituciones abocadas a instrumentar las políticas indigenistas y de educación rural, tendientes a incorporar a la población indígena al concierto nacional. Es decir, se quería lograr la mexicanización de la población rural y con ello lograr el sueño de José Vasconcelos, conformar la raza cósmica. Las instituciones abocadas a instrumentar las políticas indigenistas tuvieron pocos resultados y la población indígena continuó marginada y sumida en la pobreza. No solo logró la integración de esta población en la vida económica y política del país, pero sí se la integró como un símbolo de la mexicanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron gestando una serie de estudios interesados en la creación, expresión y recopilación de los arquetipos rurales. Estos prototipos, expresión de los regionalismos, también fueron fomentados por el Estado a través del arte, primero el muralismo, el ballet folclórico y después el cine, entre otras cosas. Estas representaciones de lo mexicano no solo fueron para el consumo interno y para crear símbolos de identidad nacional, sino también y sobre todo para demarcarnos frente al exterior. Estos elementos pronto se convirtieron en folclor, que por un lado reforzaba el nacionalismo, pero por otro vendía una imagen particular y única para ser consumida por el turismo. En este sentido, el INAH ha sido actor imprescindible en el desarrollo del turismo cultural. Por su parte,
La investigación histórica y antropológica siguió dos rumbos. Uno, siguió alimentando las necesidades del instituto y de otras dependencias abocadas a atender las necesidades de la población indígena. Y otro fue que la misma profesionalización de la historia y la antropología le permitió emprender su propio vuelo al margen de las necesidades del Estado mexicano. Desde la década de los 40 hasta los 60, se consolidan los principales argumentos teóricos de la antropología en México y las instituciones indigenistas. A mediados del siglo pasado, la gran práctica en el campo, tanto de nacionales como de extranjeros, les permitió reflexionar, debatir muchas premisas que tuvieron por resultado diversas posturas teóricas sobre el ámbito sociocultural. En otro sentido, el Estado mexicano, en su afán de borrar las diferencias entre blancos e indios, proveniente del pensamiento liberal decimonónico, y frente a la necesidad de pacificar al campo en los años posrevolucionarios y homogeneizar a la población rural, fue él mismo quien creó al campesino como nuevo actor social y como símbolo de la nueva identidad nacional. En esta profesionalización también surge una corriente de antropólogos críticos, también llamados etnopopulistas, que expusieron sus posiciones en contra del indigenismo oficial y quedaron plasmadas en un libro fundamental para la antropología mexicana que se llama De eso que llaman antropología mexicana y publicado en 1970. Pues ahí estuvieron nuestros maestros y colegas que pues todos recordamos y que no me da tiempo de mencionar. En el centro de esta tendencia se encontraba la preocupación por los impactos del colonialismo sobre las poblaciones nativas. Los simpatizantes de esta postura se opusieron a las prácticas de asimilación e integración de lo indígena, además de oponerse a las posturas funcionalistas que venían de la cultura nacional como una mera suma de subculturas. Posteriormente, de la amplia gama de investigadores que apoyan esta postura, quisiéramos destacar los trabajos de Guillermo Bonfil con su concepto del control cultural y el de Rodolfo Stabenhagen sobre el colonialismo interno, quienes desarrollaron propuestas teóricas para explicar la dinámica del cambio sociocultural y sobre todo la persistencia de las étnicas. Fueron los dos últimos quienes mayor impacto tuvieron en la antropología mexicana. Por otra parte, están los estudios etnomarxistas. Lo importante era dislucidar, para ellos era importante dilucidar cuál era el papel de los pueblos indígenas en el proyecto democratizador de la sociedad y en la construcción del socialismo. Para estos autores, los fenómenos culturales y sociales relacionados con la reproducción de lo étnico estaban determinados por la estructura de clase, de tal forma que planteaban el origen clasista de las etnias. En el ámbito de la historia, cabe señalar que el instituto fue pionero en el estudio de la población rural, en especial el indio y el campesino como sujetos de la historia. Así se inició una nueva historia de México con una visión desde abajo, desde estos actores fundamentales en la construcción del Estado y que contribuyeron de manera activa en la defensa del país, en las intervenciones extranjeras y en la definición de las fronteras político-administrativas de la Federación Mexicana. Este enfoque no era completamente nuevo, pero la producción historiográfica del INAH tuvo de inmediato réplicas en otras instituciones nacionales e internacionales. Los investigadores entraron en diálogo y transitaron por diferentes interpretaciones teóricas, desde los estudios, desde la perspectiva de las clases sociales, pasando por su diferenciación interna de las comunidades agrarias, hasta los estudios de corte cultural que han estado presentes desde la década de los 80 hasta la fecha. La década de los 70 fue un punto importante de cambio en los estudios sobre el indio. Las movilizaciones en el campo mexicano borraron las fronteras analíticas entre aquello que se estudiaba como campesino y lo que se consideraba indígena. ¿Era que la realidad había cambiado o era que los puntos de vista y los enfoques conceptuales se estaban revisando? En este nuevo contexto, apareció el Estado como concepto y categoría, como un elemento primordial de diálogo y de análisis. En este sentido, se elaboraron trabajos desde diferentes disciplinas,
acompañando a la historia de la antropología estuvo la sociología, la economía y la ciencia política. La producción ha sido vasta y se ha mantenido como eje importante de análisis durante las últimas tres décadas. Entre ellos, estudian los estudios antropológicos denominados antipluralistas, los cuales consideran a las culturas diferentes como vestigios de estados superados. Por mi parte, yo preferiría llamarlos estudios economicistas, no solo porque se centraron en las relaciones y la lucha de clases, sino porque responden a todos aquellos estudios sobre el agro que rindieron cuentas de la economía familiar, las organizaciones y reivindicaciones indígenas con carácter económico, presentes en la década de los 60s, 70s y sobre todo en los 80s. En estos años, hubo una preferencia por estudiar las permanencias sobre los cambios entre los grupos indígenas, al tiempo que prevalecieron los estudios etnográficos sobre aquellos comparativos. En el contexto de la crisis del Estado mexicano y del cuestionamiento de las naciones en las dos últimas décadas, los mitos cambiaron y la genealogía se ajustó. Estos hechos propiciaron la persistencia del Estado-Nación y, por ende, la diversidad y abundancia de hojas escritas en torno a esta problemática. Las investigaciones que analizan la realidad desde la perspectiva de lo indígena como fuente de símbolos para la identidad nacional se mueven entre dos posturas. Una es la modernista y que tiene como eje la oposición tradición-modernidad rural-urbano, y por otro está la corriente que postula la modernización que llevaría al fortalecimiento de las identidades étnicas en la sociedad y en la competencia interétnica por obtener los beneficios de la modernización. Ya que a pesar de la retórica de la raza cósmica, los estados latinoamericanos no han adquirido tintes étnicos, este modelo y su argumentación no se puede tomar en cuenta para América Latina, porque en esta región del mundo el conflicto étnico no es intergrupal, sino contra el Estado. Hacia la década de los 70 hubo un ascenso de la etnicidad en diferentes partes del mundo. Sin embargo, fue hasta los 80 cuando la identidad colectiva se empezó a concebir como la consecuencia lógica de una especie de esencia grupal, no así, sino como una propiedad emergente de relaciones históricas condicionadas, históricamente condicionadas. En los primeros años de la década de los 90, ante el levantamiento zapatista, se puede distinguir un nuevo enfoque de análisis. Este consiste en abordar la participación de los pueblos en la construcción de la nación, principalmente desde la perspectiva de las movilizaciones étnicas independientes. Con menor fuerza, hay una continuidad en el análisis de la participación del indio como fuente de símbolo para la identidad nacional. Entre la historiografía sobre movimientos sociales que reflexionan en torno a la nación, también están aquellos calificados como instrumentalistas porque plantean que el proceso de configuración de las identidades surge en el proceso mismo de la movilización social, la cual puede ser manipulada tanto por el Estado como por los mismos individuos. En México hay una tendencia hacia la posición antimodernista, pues se considera que los grupos étnicos han quedado excluidos de los procesos de modernización, al tiempo que son la causa de la misma movilización indígena. Ahora ya en el siglo XXI, los estudios históricos y antropológicos ante el ascenso de las etnicidades en el mundo y la crítica a las naciones inacabadas, cada vez más se señala la necesidad de estudiar y reconocer la diversidad cultural de la nación mexicana para mirar al futuro. En esta perspectiva, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha jugado un papel muy importante desde la puesta en marcha en 1999 del proyecto nacional titulado Etnografía de las Regiones Indígenas en México en el Nuevo Milenio. Con ello, no solo ha cumplido con el objetivo de proponer y consolidar en el INAH una política de investigación científica de alcance nacional que canalizara hacia un solo esfuerzo y obras comunes los proyectos individuales que en él se desarrollan sobre diferentes aspectos relativos a los pueblos y regiones indígenas de México. En este sentido, la gran producción de este equipo de investigadores del INAH no solo han concentrado y condensado el conocimiento de las relaciones de las regiones indígenas en diferentes temas, sino que mira hacia el futuro. ¿Por qué?
porque constituye un material que no solo explica el presente, sino contribuye a mirar el futuro. Estos libros, estos materiales, se han convertido en trabajos de consulta permanente y provisor de información, así como materiales indispensables para los nuevos estudios históricos y antropológicos, cuyos agentes se articulan y trabajan con la población indígena. Así, pretenden posicionar a la población indígena como grupo culturalmente diferente, pero con una cabida de igualdad dentro de la nación mexicana. Y muchos de esos estudios históricos han dado argumentos a los mismos pueblos para posicionarse como grupos originarios y desde esa plataforma demandar reivindicaciones de grupo, tanto económicas como culturales. Por su parte, la antropología se ha diversificado en sus temáticas, pero hay que destacar la importancia que el Instituto ha tenido al no dejar de atender la importancia analítica de la población indígena con estudios de punta, como la importancia de este grupo en los mercados globales y el posicionamiento de sus productos en el mercado mundial. De modo que en estos 78 años de vida del INAH, la investigación histórica y antropológica ha aportado tanto conocimientos indispensables para la comprensión del pasado, presente y futuro de la población en México, como en el aporte de los elementos para la creación y recomposición de la nación mexicana. Muchas gracias. Consuelo Maquíbar es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Historia, así como maestría y doctorado en Historia del Arte. Ha sido profesora de Historia, Arte Universal y Colonial e Historia del Arte en diversas instituciones académicas. Su trabajo también abarca la curaduría, lo que le ha permitido dar nuevas lecturas a las salas del Museo Nacional del Virreinato, al Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas, entre otros. Ha publicado los retablos de Tepoztlán, Ángeles y Arcángeles, El Imaginario Novohispano y su obra, La Escultura Religiosa en la Nueva España y De lo Permitido a lo Prohibido, Iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Es investigadora emérita del INAH y actualmente labora en la Dirección de Estudios Históricos de este instituto. Por favor, recibámosla con un aplauso. Bien, pues yo también agradezco la oportunidad que me ha dado Leti Perlasca de estar aquí con ustedes. Me encanta estar en esta mesa con mis colegas y lo que yo quiero comentar con ustedes es simplemente una experiencia muy sencilla de lo que yo he trabajado en el instituto. Y ya este pequeño papel le puse la investigación en los museos, tarea fundamental del INAH. A manera de introducción, y desde luego vuelvo a comentar varias cosas que ya se han oído, la investigación, como bien sabemos, es una de las tareas fundamentales de nuestro instituto. Don Julio César Olivé así lo dejó por escrito en los magníficos volúmenes que, por cierto, así se llaman, como se está llamando el evento, INAH, una historia. Bien dice que desde que se fundó, por ley federal el 31 de diciembre de 38 y promulgada en febrero del 39, se establecieron las funciones que debía desempeñar, las cuales, en síntesis, como ya se ha dicho, son las siguientes. En primer lugar, la exploración de las zonas arqueológicas del país. En segundo término, debía vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de México, así como los objetos que en ellos se encontraran. Y en tercer lugar, se habla de la realización de investigaciones científicas y artísticas que interesen a la arqueología y a la historia de México, bien sean antropológicas y etnográficas de la población indígena del país. Y desde luego se habla de la necesidad de publicar y difundir los textos resultantes de estas tareas. Según las anteriores líneas, este año, como estamos viendo, celebramos 78 años en los que el INAH ha continuado ininterrumpidamente
cumpliendo con las tareas que le fueron encomendadas. Bien se puede decir que la Fundación del INAH propició la organización e institucionalización profesional de la antropología y la historia, como bien lo ha dicho Leti, así como de los museos, que paulatinamente se integraron a su estructura. Solo para recordar un poco de la historia del sitio, que hoy es nuestro anfitrión, podemos mencionar que aquí se originó una de las tareas fundamentales del INAH, la preservación de la memoria histórica a través de los objetos, pues como se lee en la piedra que remata el portón principal que da acceso a este museo, aquí tuvo su origen el Museo Nacional. Muchos años después, se añadieron a esta inscripción las palabras de las culturas, cuando en 1965 se fundó aquí el museo que tiene como objetivo principal, entrecomillado, dar al mexicano la oportunidad de ver y saber cómo son los hombres de todo el mundo y cómo han sido en todas las épocas. Investigación y curaduría. Para hablar de esta doble tarea, me van a permitir, y pido disculpas, que lo haga a partir de mi propia experiencia. Yo sí voy a decir cuántos años tengo aquí, 44. De edad también, Eduardo. Al tiempo que me encontraba trabajando en mi tesis de licenciatura en historia sobre los magníficos retablos de Tepozotlán, no Tepoztlán, Tepozotlán, del que fuera el templo jesuita del Colegio Noviciado de San Francisco Javier, me invitaron a formar parte del grupo de investigadores con el que se iniciaría la sección de investigación del Museo Nacional del Virreinato. En ese momento, recuerdo muy bien, el director nos dijo, el director de ese momento que ya falleció, que al inicio de nuestra labor seríamos solo investigadores, para después llegar a ser curadores, curadores de las colecciones. Al paso del tiempo me he dado cuenta de cuánta razón tenía. Explicaré un poco por qué lo digo. Al principio, mi interés se basó en el conocimiento de las piezas que estaban bajo mi responsabilidad, las esculturas, que constituían un acervo de más de 200 obras, sin contar las de los retablos, que abarcaban los tres siglos del periodo virreinal. A la vez, en ellas se podían estudiar todas las técnicas empleadas a lo largo de los siglos XVI al XIX. Había que analizar cada escultura, estudiarla a profundidad para poder catalogarla y dejar constancia de la misma en la ficha correspondiente que debe ir acompañada de la fotografía que el compañero fotógrafo se encargaba de obtener. Así empezó realmente, y quizás sin darme bien cuenta, mi doble trabajo de investigadora-curadora, a tal grado que al paso del tiempo esta investigación me permitió llevar a cabo mi tesis de maestría en Historia del Arte, que culminó en el libro El Imaginero Novohispano y su Obra, publicado por el Instituto, y que afortunadamente me he percatado que ha sido útil para los alumnos interesados en la labor de los escultores de la Nueva España. Este trabajo curatorial sirvió también para que pudiera desarrollar el guión científico de la exposición permanente en el Museo Nacional del Virreinato, el año de 1995, así como dos exposiciones temporales, tiempo después, en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, y en el Museo Franz Mayer. Durante los 18 años que trabajé en el Museo Nacional del Virreinato, aprendí a trabajar en equipo, porque un curador analiza junto con el conservador y con el museógrafo, cuáles son las condiciones óptimas para la preservación de las piezas, tanto las que permanecen en los depósitos como las que son seleccionadas para su exhibición. Hoy en día, puedo decir que mi vida en el INAH ha transcurrido entre los museos y la investigación de gabinete. Prueba de esto último es el proyecto más reciente en el que participé, con el Seminario de Historia de las Mentalidades, cuyo objetivo fue la publicación
del vocabulario eclesiástico novohispana y que tuvo como finalidad hacer un libro que fuera de utilidad para maestros, estudiantes y personas interesadas en la historia de la Iglesia de la Nueva España. Por otro lado, bien puedo afirmar que si las tareas fundamentales del INAH son conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural de nuestro país, he sido muy afortunada en practicar todas ellas, pues estoy convencida que el trabajo de los museos reúne todas estas actividades. Explicaré brevemente por qué lo digo. Entre las responsabilidades de un investigador que labora en un museo, está en primer lugar conocer a profundidad las piezas de las colecciones que se encuentran bajo su custodia. Y a propósito de esto, debo decir que siempre he considerado un privilegio trabajar en un museo, por la gran ventaja que proporciona estar en contacto directo con las obras. Es fascinante poder estudiarlas, poder tocarlas con guantes, claro, analizarlas tratando de desentrañar la historia de cada una. Como historiadora y especialmente como historiadora del arte, he tenido oportunidad de estar cerca de muchas obras, las que, como ya dije en párrafos anteriores, me han invitado a desentrañar los secretos que encierran en cuanto a sus autores, sus materiales, su historial. Sin embargo, una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como investigadora del INAH fue la que viví durante el tiempo que estuve adscrita en la Dirección de Antropología Física, en ese entonces dirigida por nuestra querida María Elena Salas Cuesta. En febrero de 1985, y gracias a un hecho casual, participé en un gran proyecto de investigación. Un trascabo que hacía trabajos en el periférico derrumbó el monumento a los héroes de la batalla de Molino del Rey, que había mandado edificar don Ignacio Comonfort, pues él había participado en el cruento suceso de la invasión norteamericana del 46-48. Los arqueólogos dieron parte y los antropólogos físicos de inmediato tuvieron que apresurarse a rescatar las osamentas que salieron botadas al desbaratarse las antiguas urnas de madera que custodiaban los restos óseos al interior del monumento. Se trató de un interesante e importante trabajo interdisciplinario en el que participamos 3 arqueólogos, 3 antropólogos físicos y 2 historiadoras. Durante 9 meses, casi fue un embarazo, los investigadores del equipo, porque teníamos a fuerza que concluir para depositarlos en el nuevo monumento, los investigadores del equipo tratamos de dilucidar, de acuerdo a nuestras respectivas disciplinas, los hechos sobresalientes de la batalla narrados por los historiadores y los periódicos del siglo XIX. Con la información obtenida por estos medios, los antropólogos físicos pudieron determinar en algunos casos quiénes eran los héroes ahí sepultados, así como algunas particularidades de las enfermedades que habían padecido. Y muy importante fue también que por el análisis de algunas osamentas se obtuvieron datos de las lesiones que habían sufrido durante la guerra. Yo aprendí de verdad muchísimo. El monumento se reedificó y reubicó, se restauraron algunas de sus secciones y los restos de los héroes, después de una solemne y sencilla ceremonia, se depositaron en urnas nuevas de metal que deben seguir resguardadas en el nuevo monumento. Puedo decir que para mí este proyecto representó una experiencia única, tanto por lo que significó adentrarme en este periodo de la historia de México, como por el magnífico trabajo en equipo que permitió que se montara una interesante exposición en el Museo Nacional de Historia, a la vez que afortunadamente logramos hacer un libro que tuvo 2 ediciones. Desgraciadamente, después de que la exposición temporal fue inaugurada por Miguel de la Madrid el 13 de septiembre, nótese el día, de 1985, al cabo de unos cuantos días se cerró por la tragedia que vivió la capital a consecuencia del terremoto, por lo que muy pocas personas conocieron nuestro trabajo, aunque como ya dije, quedó la constancia
en el interesante libro que se publicó. A lo largo de estos 78 años, la labor museística de Lina se ha fortalecido a tal grado que hoy en día tiene bajo su jurisdicción más de un centenar de museos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Yo he tenido la oportunidad, perdón, de colaborar con algunos de ellos, tal es el caso del Museo de Guadalupe en Zacatecas, con el que he trabajado en la investigación y reestructuración del guión general del museo por más de 10 años. La transformación del museo, aquí ahí tenemos buenos jueces que pueden dar testimonio, la transformación general del museo ha sido verdaderamente notable, con su guión que ya nos puede hablar tanto de la historia del lugar como de la historia de sus colecciones. Además, durante más de 10 años se ha llevado a cabo lo que se conoce como los festivales barrocos, que se celebran anualmente y en los que además de una serie de actividades como conferencias, programas infantiles y familiares, se montan exposiciones temporales, mismas que generalmente después se han trasladado a otros museos del INAH, así como de otras entidades que las han solicitado. Solo voy a mencionar una de ellas, la que se denominó El pecado y las tentaciones en la Nueva España, que de Zacatecas viajó al Museo Nacional del Virreinato. De ahí vino a la capital, al Museo Franz Mayer. Más tarde se montó en una de las sedes de la Universidad de Hidalgo, en el bello recinto de la Casa Grande de Real del Monte. Y finalmente nos la solicitaron el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, Nuevo León. Estas exposiciones propiciaron que más de 10.000 visitantes la apreciaran a lo largo de más de 2 años. Por cierto, fue reconocida con el premio Miguel Covarrubias el año de 2012. Para terminar, quisiera recordar ahora la última experiencia que viví como historiadora y curadora con algunos compañeros de la Dirección de Estudios Históricos. La investigación sobre molinos novohispanos que culminó en 3 exposiciones temporales. La primera se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Museo del Carmen, de donde pasó al Museo Regional de San Luis Potosí, para culminar su recorrido en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, donde se planea montar una sala permanente sobre el tema. El objetivo principal de la muestra fue demostrar que la molienda ha sido una de las actividades vitales de la humanidad, y por medio de 8 módulos que principiaban con la época prehispánica, se le pretendió dar al público asistente la historia de cómo el hombre se ha valido siempre de la molienda para alimentarse, para vestirse e inclusive para divertirse. Con esto quiero terminar. Agradezco su atención de esta breve intervención, que solo ha pretendido recordar una de las tareas que fundamenta la razón de ser de este instituto que este año celebra 78 años de servir a México. Gracias. Jaime Cama Villafranca estudió pintura en la Academia Bardazano de la Ciudad de México y aprendió a trabajar la joyería en un taller privado de esta misma ciudad. Estudió la especialidad de esmaltes en la Escuela Nacional de Diseño y Artesanías del IMBA y se graduó en la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM. Comenzó su carrera en 1965 en el Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del INAH, en el exconvento de Churubusco. En 1967 obtiene una beca para estudiar en Francia y posteriormente en Roma, Italia, donde ingresa al Instituto Central del Restauro, donde participa en el desprendimiento y montaje de murales de una ciudadela medieval. Cuenta con la especialidad en conservación con reconocimiento del ICROM UNESCO y miembro del Comité de Conservación para los Proyectos Especiales de Arqueología. Pionero de la restauración en México, ha compartido su larga experiencia con varias generaciones de estudiantes
en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel de Castillo Negrete, de la cual fue fundador y director de 1983 a 1992. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la reintegración de color y conservación del claustro bajo del exconvento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán, Estado de Morelos, de 2004 a 2006. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Bien, a pesar de todo lo que dicen, mucho a discutir, porque uno, yo sí digo mi edad porque tengo 83, entonces ya camino, me dice un amigo, ¿por qué no empieces a jugar a las canicas? ¿Por qué? Porque estás más cerca del hoyito, me dijo. Y tengo un serio problema con nuestras actividades técnico-electrónicas. Hoy la impresora mía me dijo que cuando yo quisiera comprarle un tóner, iba a imprimir. Entonces, no pude traer lo poco que había yo escrito para responder a la invitación, que me parece extraordinaria en mi caso, porque somos una parte muy joven, digamos, de la institución. Yo me incorporo en el 65 y jugamos no a ser dioses, pero sí a ser creativos. Formamos una escuela que no sé, creo que no tenía ningún parecido con ninguna otra, aunque sigue siendo una escuela que yo creo que hay poco, si no hay ninguna, en el mundo que acepte trabajar con casi 200 alumnos en materia de conservación. Cuando en algún momento en Europa les pregunté cuáles serían las ideologías para montar una escuela, me dijeron, bueno, yo lo haría con 3 personas. ¿Para qué rubros? No, 3 alumnos. Nosotros tenemos grupos de 25. Entonces, la posición del instituto, en este caso, responde mucho a una necesidad que estaba sobre la mesa, pero que no se había pensado, porque se pensaba más bien en la reconstrucción. O sea, no es difícil borrar una imagen. Si yo tengo una paleta de colores y la vuelvo a poner como me dé la gana, lo vimos un ejemplo en España hace unos años. Pero Castillo Negrete fue el impulsor de esta idea, y una serie de prófugos de otras profesiones nos unimos a él. En ello reconocería también la presencia de ¿cómo puse aquí? Bueno, además me olvidé los lentes, entonces, bueno, es un desastre esto. Bueno, Sergio Arturo Montero. Somos amigos desde hace miles de años, pero bueno, no es que tenga yo este mal del Parkinson ni cosas de esas, pero a veces la palabra se va. Mi paso por el instituto, siento que el instituto ha sido generoso conmigo y yo le he devuelto con mi terquedad lo que me ha dado. Me permitió estar casi 2 años en Europa. Trabajé en el Museo del Louvre, dentro de los talleres de restauración. Concursé por un puesto para restaurador de los museos de Francia. Lo obtuve, me lo dieron por decreto ministerial por 5 años. Y me pidieron que me quedara. Yo oteé un poco el panorama y dije, bien, perdón, una pequeña introducción. Yo no nací en la ciudad de territorio mexicano. Soy nacido en Barcelona en el año 33 y exiliado a México gracias a un presidente que tuvo la visión de crear 4 instituciones: el Instituto, el Indigenista,
el Seguro Social y el Politécnico. Con eso cubrió la parte de la cultura, la medicina, la, ¿qué otra era? Bueno, cada uno de esos institutos fue madre de otra serie de instituciones con las cuales hemos tratado de colaborar, muchas veces con el indigenista, no sé qué haya sido de él, porque tengo la impresión de que lo que es cardenista no mucho gusta a ciertos sectores políticos. Entonces, bueno, yo gracias a Lázaro Cárdenas he vivido más de 70 años en este país. Le debo lo que soy. Hemos hecho lo que se podía hacer dentro de la restauración y hemos ido evolucionando dentro de una teoría de origen italiano de un señor que se llamaba César Brandi, que plantea una teoría de la restauración, pero solamente para obras de arte. A mí me llama mucho la atención que en el 1976 se genera una reunión en Churubusco, patrocinada por la ONU, mal no recuerdo, donde se firma una carta de protección al patrimonio cultural mexicano. En él, todas estas cosas de las obras de arte, de los grandes maestros, de repente sufre, en mi caso, un fiero golpe. ¿Por qué? Porque nos conmina a que dejemos de preocuparnos por las cosas que ya se van a proteger, unas por sí solas, otras por otra serie de legislaciones. Y sin embargo, aquellas que tienen que ver sobre todo con nuestras etnias diferenciadas, no están en ninguna parte. Se pide que se les devuelva el idioma, se pide que se les proteja, que se les dé su territorio, que se les deje ser ciudadanos como lo somos los demás. Esto a mí en lo personal me conflictúa de momento, porque aquel universo de europeo se cae de repente. No es que se cae, bueno, se coloca a la altura de lo que hablamos en ese momento, de una nueva concepción que era patrimonio cultural. En patrimonio cultural no solamente están las obras de arte, está el arte popular, están las artesanías, está la producción industrial de la cual sobrevivimos todos los días, ¿no? Están los documentos que no tienen mayor protección más que veladamente en algunos documentos. O sea, hay un universo que está esperando ser conservado. Y países que como México y muchos de América Latina no tuvieron la suerte de contar con dirigentes que tuvieran algo más que deseos de llenar el bolsillo, entonces tenemos lo que tenemos. Yo espero que la reforma a la educación se pueda lograr, tengo mis severas dudas, pero bueno, si uno no cree en las utopías, pues mejor se va a casa, ¿no? Entonces, el instituto tiene muchas críticas, no nos dice cómo, nos dice que no, nos rechaza, hace lo que le da la gana, pone cosas donde nosotros no podemos ponerlas, entran a lugares donde no nos dejan a nosotros. O sea, hay una lucha contra un volumen de gente que lo que busca es lucrar con los patrimonios culturales de este país, y el instituto, a pesar de todas esas críticas, yo no le pediría que me dijeran que yo vaya a ser el director de este instituto, porque no sabría cómo pelear contra la mala fe de muchas gentes de la iniciativa privada, de muchos gobernadores, de algunos poderes federales, dado lo cual considero que el instituto bastante ha hecho con conservar lo que hemos conservado.
En algún momento se habló ahorita del proyecto de Tetela del Volcán. Tetela del Volcán no está en la lista de propiedades o de responsabilidades del instituto. Y entonces el director en ese momento me dijo, ni un centavo a Tetela del Volcán. No sabía que ya habíamos invertido cerca de 700 mil pesos, porque jugamos una trampa ahí para que el director no supiera y le íbamos a proponer que de ese trabajo se publicara un librito que él regalaría en Navidad. Yo venía de Hacienda, bueno, había estado colaborando con Hacienda, en una edición espectacular sobre todos los dioses mexicas. Son cuatro tomos a color, verdaderamente soberbia investigación de un investigador que el instituto no mucho lo apreciaba, pero la secretaria de Hacienda le dio paso y dejó siete volúmenes a publicar, de los cuales solamente se han publicado cuatro, sensacionales. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo decir que dónde andábamos, qué es lo que pasaba. Y por lo tanto, pensar que tenemos que luchar contra esos dragones, pues siempre ha sido un reto. Ese proyecto, tuvimos la suerte de que la administración del instituto y el nuevo director asumieran el proyecto en lo económico y bueno, si ustedes tienen tiempo un día, yo los podrían ir a ver Tetela del Volcán, que es una pintura mural extraordinaria. Siendo pedante, podría decir que es donde acaba la pintura correspondiente a la conquista y que se inicia el Novo Hispano. Bueno, es una mano europea, por lo menos la conducción. Son cuatro corredores, de los cuales solamente pudimos terminar tres, pero si nosotros como institución lo propusimos para que fueran declarados patrimonios de la humanidad por ser uno de los conventos que está a las faldas de Popocatépetl, no entendí nunca por qué, si no era del instituto, no podíamos intervenir o podíamos gastar un peso. Entonces, hemos luchado muchas veces contra la misma institución, no en cuanto a los colegas, sino con ciertas direcciones. No todas las direcciones han sido iguales, parejas o malas o buenas. Yo reconozco tranquilamente que puedo asumir la presencia del director en el momento de los 66, ¿no? Daba los Hurtado. Asumo la de Guillermo Bonfil. Una parte la de Florescano, ligeramente la de Roberto García Moll y a últimas fechas una partecita de la doctora Castro. Me fui por las ramas. De la Franco, ¿sí? Es que ese apellido a mí no mucho me gusta. Había un Francisco por ahí que y al cual muchos de nosotros tenemos que agradecer que nos expulsó de su país. Si yo hubiera quedado en Barcelona, pues sería, no sé, mozo de escuadra. En cambio, el destino me trajo a México. Cuando llegamos a Veracruz en el 42, mi padre se asomó a la barandilla y dijo, finalmente. A renglón seguido, mi padre compró una penca de plátanos machos y los repartió en el tren porque no había visto nunca unos plátanos tan buenos. Nunca había probado un plátano. Nos comimos un plátano macho, así a pelo,
Y aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, bueno, la vida no es fácil para mucha gente. Yo le agradezco a Lázaro Cárdenas y al personaje que desde Marsella salvó millares de vidas. Incluso fue aprendido por los nazis, ¿sí? Les estaremos eternamente agradecidos. Somos los trasterrados de España. Encontramos el nuevo mundo. En fin, esto de llegar a viejo ya no deja. Bien, entonces, si le interesa al grupo, a la organización, mandaré por correo las frases que he podido escribir y pergeñar en estos días, porque me agarró también de sorpresa la invitación. Entonces, yo digo que lo que tenemos que hacer, yo no sé si dentro de estas ideas de la unidad mexicana, todo esto que se está manejando, pudiéramos hablar de la unidad de por lo menos los cuadros del instituto y plantearle a la Secretaría de Cultura una postura que respalde nuestra ley orgánica, para empezar, ¿no? Sé que hay una ley de cultura que se está escribiendo y que no van a decir nada hasta que esté hecha. Conozco a algunos de los que están participando, me aseguran que no hay problema, que no hay riesgos. Yo no me lo creo. Sí. En este mundo, no digo traidor, nadie da paso, como decían en este país, paso sin guarache. ¿Sí? A pie desnudo nadie trabaja. ¿Sí? Entonces, le tengo mucho temor a esto de que, como no tenemos aquellas obras de arte del Partenón y de toda la maravillosa gama de monumentos y de pintura que tiene Europa, tenemos lo nuestro, es tan bueno como aquel. ¿Por qué? Porque responde a otras necesidades. Analizando a Warringer, él plantea que la diferencia de significados no es falta de capacidad, son diferentes formas de ver el mundo. Entonces, México se conformó para más, para suerte de la Ciudad de México, como la Nueva España. Acabo de estar con un amigo que trabaja en América Latina y hemos visto la pintura mural de Perú, parte de Argentina, Chile, en fin, toda la zona en medio de Perú. Y uno agradece que aquellos salvajes españoles en 75 años construyeran 300 conventos con iglesia, uno más que cada uno por año, con paredes de piedra, aplanados de cal, pintores invitados a la Nueva España. Ahí están los retablos de Yanguitlán y Coixlahuaca, ahí está el de Huejotzingo, hay varios más, que son, bueno, nos acompaña de aquí, los ha descrito en Tepozotlán, es un lujo asomarse a la iglesia de Yanguitlán y ver un edificio de 25 metros de alto, con una bóveda nervada y un retablo al fondo de piso a techo, que es el segundo retablo. Entonces, cuando yo estaba durante mi tiempo de beca en París, sobre todo, me cuestionaba acerca de qué mi futuro iba a ser. Me proponían que trabajara allí, me aseguraban contratos, pero hay algo que tira más que otras cosas que se llevan, que será el lecho paterno, podríamos decirle, ¿no? Francia es un país maravilloso,
Pero si en México tenemos bastante problema de separación de castas, grupos, en Francia solamente los franceses deben tener acceso a los bienes. Los demás pasan de noche. Entonces, independientemente de eso, yo había trabajado al principio de mi pase por el instituto en el convento de Santo Domingo de Oaxaca. Ese patio es verdaderamente soberbio. Habíamos ido a Yanguitlán, habíamos viajado un poquito por la zona. Entonces, si uno se acuesta todos los días sin pensar qué ha hecho o qué le viene a la memoria, pues lo único que hace uno es dormir. Pero si uno pone a trabajar esto que tenemos debajo del pelo, podemos empezar a sentir que el mundo no es tan sencillo como comer y dormir, que hace falta otra cosa que nos lleve a sobrevivir año con año. Y esa es mucho la forma de involucrarse en un trabajo. ¿Sí? 52 años en el instituto me han enseñado que ese era mi lugar, que no podía haber estado en otro. He hecho lo que he podido, he tratado de darle al instituto parte de lo que me dio. Yo espero que no sean solamente 78, que lleguemos, que lleguen a los 100, ¿no? Y agradezco a la Junta de Organización de este evento que haya considerado que la parte joven, podríamos llamarle, del instituto, que es la restauración, nos haya considerado. Porque además hemos, bueno, yo he creado una disyuntiva ahí un poco. Bueno, yo digo que la restauración es una ciencia de la antropología que nos permite intervenir físicamente en los bienes culturales y en las obras de arte para estudiarlos, conservarlos, investigarlos en sus distintas instancias, como son la estética, la histórica, la funcional, la constructiva y la social. Si nuestros bienes culturales no sirven a la sociedad, estamos jugando a parecernos a los coleccionistas. ¿Sí? Yo escribí un librito que está publicado en, bueno, un artículo, perdón, que está publicando por el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde yo decía, el coleccionista, ese pequeño secuestrador que todos llevamos dentro. ¿Sí? O sea, si tenemos más de 100 libros, no estamos coleccionando libros. ¿Sí? Yo me deslindo de esto porque yo conservo lo que se dice en el mercado, chácharas. Pero chácharas, ¿por qué? Porque en estos mercados de cosas usadas, el patrimonio cultural no tiene lugar como tal. Es una cháchara. Yo he adquirido piezas de plata filigrana que se iban a fundir, las estaban pesando para fundirlas. Entonces, creo que una tarea de recuperación también se le debe dar a ese mundo de la cultura social, que no está en ninguna parte, que no va a ser protegido, como puede ser la bisutería de ciertas épocas en este país. ¿Sí? Yo he podido comprar libritos que se le daban a las niñas para sus 15 años, con tapas de marfil, iniciales de plata, tapas de madreperla labradas, por 100 pesos. Entonces, sí creo que el instituto debería también abrir su espacio de análisis a otro mundo, que es el social, aunque seamos antropólogos. ¿Sí? Nuestros indígenas han resistido
más de 500 años. En esa, aunque ahora están de moda las cosas indígenas, en esa postración, si no va a las colinas de nuestras dos sierras, vamos a encontrar pequeñas poblaciones que a lo mejor no han visto un automóvil nunca, que tienen que caminar 2 o 3 kilómetros para conseguir agua o para que recibir el abono que el gobierno les regala. No es regalando, hay que darles espacio, hay que convencerlos de que son tan ciudadanos como nosotros. Por lo demás, aquí estoy un poco a sus órdenes. Yo, perdón, soy un poco lento. Yo imprimí parte de mi punto de vista sobre cosas de conservación y le digo al director del instituto que los acepte para que los reparta como le dé la gana, si necesita. Sí, que no los haga papel picado, por favor. Digo, el instituto me regaló a mí, bueno, el instituto no, la Secretaría de Educación Pública, cuando cumplí 50 años me dio un dinerito, lo he invertido en parte en esta publicación, estamos tratando de recuperar a unos 150 el tomo, pero bueno, aquí no le voy a cobrar, me lo voy a descontar de la nómina. Nuria Salazar Cimarro es maestra en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Es profesora investigadora en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1980. Ha sido profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana y profesor invitado en la Universidad de León, España. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Boletín de Monumentos Históricos y de la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entre sus libros publicados se encuentra La Capilla del Santo Cristo de Burgos, La Vida Común en los Conventos de Monjas de la Ciudad de Puebla y cuenta con más de 40 artículos y capítulos publicados en libros colectivos. Coordina y es titular de los seminarios La Plata en España y México en los siglos XVI y XIX con el doctor Jesús Paniagua Pérez Paniagua de la Universidad de León, España y Los Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana del Virreinato a la Posmodernidad junto con la maestra Concepción Amerling de Corsi. Por favor, recibámosla con un aplauso. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Gloria Artis, que nos recibe en su sede, y bueno, tanto al antropólogo Diego Prieto como a todos los que forman parte de la mesa, y a ustedes por estar aquí escuchándonos. Y bueno, yo voy a dividir un poco mi exposición en dos partes. La primera va a tener que ver o tiene que ver con la nomenclatura que ha ido cambiando a través del tiempo de la propia coordinación. Y en la segunda ya voy a entrar un poco a las áreas sustantivas, tratando de destacar algún punto que podamos relacionar, sobre todo con este proceso histórico que el día de hoy pues forma parte como de la rúbrica o del tema que nos ha puesto pues aquí a participar, digamos, todos juntos en esta mesa. Y bueno, antes que nada, respecto a la sede, lo que yo puedo decir es que los integrantes de la actual Coordinación Nacional de Monumentos Históricos pues han estado en el pasado en distintos lugares. Se habló aquí ya, por ejemplo, del exconvento de Culhuacán, estuvimos también en el exconvento de Churubusco. Actualmente, bueno, y las dos sedes históricas y monumentos históricos como este edificio, lo cual para mí me hace sentir que estoy pues en el lugar adecuado, ¿no?, para hablar de los monumentos. Y actualmente estamos en la casa de Cayetano Rubio, un empresario que se dedicó principalmente
a la industria textil y que, bueno, es un edificio extraordinario, ya del siglo XIX, con la intervención de Lorenzo La Hidalga en la obra y que, pues, en la que vemos los vestigios de la revolución industrial, ¿no? Y del siglo XIX ya presentes ahí. Un edificio muy sólido que aguanta temblores de todo tipo. Bueno, y en cuanto a las distintas nomenclaturas, a pesar, digamos, de que ya es una cuestión histórica el tratar de defender el patrimonio, que podemos prácticamente rastrearlo hasta época virreinal, yo quería enfatizar un, digamos, una anécdota de uno de nuestros presidentes en época de reforma que decide que en vez de adjudicar el Templo de la Enseñanza, se cierre. Es una cuestión intuitiva de los seres humanos de que ahí hay una joya y que no hay que permitir que nadie la toque. Lo que no pasó con otros templos que fueron desmantelados casi en su totalidad, de retablos incluso, para darles otro uso, hasta archivo de la defensa o lo que fuera, ¿no? Pero cambiar el uso. Entonces, bueno, hablando de esta época en la que pues, todo este patrimonio de la Iglesia sufre un descalabro, pues tenemos pues, muchas anécdotas en donde sí existe esta intuición del ser humano que rescata un patrimonio que vale la pena conservar. Pero bueno, de esta manera, ya de forma institucional, empezó a trabajar la Comisión de Monumentos y en este punto es en donde digo yo, bueno, hay que quizás observar un poco la nomenclatura para ver lo que históricamente ha sucedido, porque se llamó comisión un tiempo, después inspección, y todos sabemos lo que se siente cuando dicen va a venir un inspector. Después dirección, que tiene más bien un carácter como normativo, y ahora se llama coordinación, que nos hace sentir más pues que es un trabajo conjunto. Entonces, bueno, creo que esto es, habría que señalarlo y hacer una reflexión en torno a estos cambios en la letra que tienen un significado conceptual que va más allá, digamos, de las labores sustantivas de esta institución, que empieza siendo Comisión de Monumentos Históricos, después Inspección de Monumentos desde 1914, y la tenemos ya trabajando en el periodo en el que nace el INAH como Dirección de Monumentos Coloniales. Que incluso, bueno, la palabra colonial en ese momento en boga, ¿sí? Y sabemos que, por ejemplo, en la UNAM quedó, digamos, como letra de oro por la participación de don Manuel Tusén en dos libros, Pintura Colonial en México, Arte Colonial en México. Bueno, pues se utilizó esta misma nomenclatura también cuando se llamó Dirección de Monumentos Coloniales. Lo curioso es que para la generación que la conocimos como tal, parece que sigue siendo Dirección de Monumentos Coloniales. Hay personas que a mí me han dicho, ah, sí, tú trabajas en la Dirección de Monumentos Coloniales. Y yo, no, hace más de 25 años que no se llama así. Pero bueno, tenemos ya una generación de jóvenes que sabe, que conoce esta nueva nomenclatura y pues no tiene este tipo de confusiones. Y bueno, otra cuestión respecto a este tema de la coordinación que quizás habría que destacar como aspecto conceptual es que la coordinación casi surge de todo un programa de descentralización en donde de lo que se trata es de ya no hacerse cargo y sí hacerse cargo de lo que ocurre en el resto de la nación. Y digo no hacer y sí hacer, porque había que comprometer a los estados de su propio patrimonio y sensibilizarlos en cuanto a que eso era prioritario, porque un vestigio material nos habla de lo que el hombre aprecia y de lo que quiere conservar para no perder su identidad.
Y bueno, con este plan de descentralización incluso se movieron pues historiadores, investigadores, arquitectos que se fueron a vivir fuera de lo que es la hoy Ciudad de México y a colaborar un poco pues en la formación de recursos humanos y aunque no era directamente, pues sí a despertar esta inquietud de colaborar para que ese patrimonio no se perdiera. Porque finalmente todo esto se empieza a permear en las universidades locales. Entonces, bueno, de hecho es un proyecto que se inició con talleres en distintos estados que la propia Coordinación de Monumentos Históricos procuró y llevó con especialistas para sensibilizar a las autoridades, porque desde ahí era el problema. Y sigue siendo, yo digo. Y bueno, esto ha tenido sus frutos, como todo, pues no es una red que funcione de manera perfecta, pero existe una coordinación que siempre está dispuesta a apoyar y a dar asesoría en cualquiera de los estados que requiera de esa ayuda adicional, independientemente de los centros INAH. Pero bueno, algo que también creo que en lo que hay que hacer énfasis es que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos tiene una función normativa. Lo digo porque hay mucha gente, yo acabo de hablar con una persona que vino de España y que dijo, ¿cómo es posible que la misión de San Javier en Baja California esté en este estado? Pues, ¿qué hace la coordinación? Pues nosotros no tenemos dinero para restaurar. Pero justamente por esa mentalidad, bueno, hay otras instancias que sí lo tienen, pero el asunto es que sobre todo cuando incidimos con particulares, este tema de lo normativo, pues lo que nos genera pues es enemigos gratis. ¿Sí? Y bueno, esto me sirve para entrar a la siguiente parte de lo que les voy a comentar. ¿Por qué? Porque los enemigos gratis derivan de una de cinco áreas que trabajan en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que es la Subdirección de Autorizaciones, en donde además existe un departamento de inspección. Entonces, claro, es lo más incómodo para los particulares que quieren hacer modificaciones en sus monumentos históricos y el INAH no los deja. Sí, pero pues yo sí les digo como enemigos gratis, porque sí me ha ocurrido a veces que tú trabajas en el INAH, sí, entonces no te quiero. Bueno, pues ni modo, pero yo no trabajo, no soy de inspecciones ni de este departamento y bueno, mi perspectiva es otra como historiadora, ¿no? Pero bueno, lo comento porque tenemos esa área, tenemos otra que es de apoyo e inscripción de monumentos, en donde sí la gente a título personal pues puede solicitar que algunos bienes muebles o inmuebles queden inscritos, incluso los registros de monumentos históricos. Y tenemos una parte de supervisión de proyectos y obras externas. En este sentido es en lo que sí podemos tener algo que ver con las obras que están en proceso. Porque, bueno, finalmente el trabajar en un monumento histórico, como ya se dijo en la mesa, lo ideal es que sea una tarea conjunta, interdisciplinaria, y que las distintas instancias de gobierno y de educación colaboren para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, bueno, esta supervisión de proyectos y obras externas participa en obras que están en proceso. Y las otras dos áreas que me falta reseñar son catálogo y zonas y la subdirección de investigación, en donde más voy a incidir en lo histórico. Cuando hablamos de catálogo y zonas de monumentos, creo que es importante como comentar que existen declaratorias de monumentos prácticamente desde las primeras décadas del siglo XX y que las declaratorias siempre han sido como la palabra más fuerte para la defensa de este patrimonio. Si un edificio estaba
está declarado monumento, casi es intocable, ¿no? Pero no es el único recurso. Y lo comento porque en lo personal me tocó participar en un problema que hubo con el dueño de la fábrica de Río Blanco en Orizaba. Y ya lo tenían tras la reja cuando me llamaron a declarar. Y esta, ya en el proceso en sí, el abogado defensor decía, pero no está declarado monumento, ¿verdad? Y yo, no lo requiere. ¿Cómo que no lo requiere? Pues no, no lo requiere, porque la ley por sí misma lo defiende. Es un edificio que fue proyectado y iniciada su construcción, aunque tenía algunas otras partes que eran posteriores, antes de 1900. Y la ley federal dice que desde la llegada de los conquistadores hasta 1900, todo ese patrimonio es histórico. Entonces, no sé por qué usted insiste en que si está declarado o no está declarado, está protegido por ley. Y bueno, otra de las cosas que el abogado, digamos, de Lina y defensor del patrimonio inmueble decía era, pues que había sido muy importante que el edificio estuviera catalogado, ¿sí? Esa parte sí la tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que el catálogo efectivamente ha tenido a través del tiempo, y aquí sí estamos haciendo un poco una reflexión histórica, porque además estoy hablando de hace como 20 años, yo creo, que las fichas que tiene, que son más de 110 mil, en realidad son un instrumento de protección y pues van más allá, digamos, de las declaratorias en el sentido de que ya son instrumentos de protección a los cuales se pueden vincular incluso publicaciones completas a través de un link. Eso los jóvenes ya los manejan muy bien. Pero sí, efectivamente, este asunto de la protección es muy difícil porque a veces, como decía el doctor Jaime Cana, hay que luchar contra los dragones. No hay otra. Pero de alguna manera, cita textual, de alguna manera también la coordinación ha trabajado en otras propuestas, como por ejemplo son las declaratorias de patrimonio mundial de la UNESCO. No en todas, pero sí ha participado activamente en algunas de ellas y bueno, México ya tiene 31 sitios, de los cuales 4 son naturales y 27 son culturales, son muchísimos. Podemos estar orgullosos de esas declaratorias porque el mundo voltea hacia México y dice, pues es un país que tiene muchos bienes patrimoniales. Bueno, en cuanto al registro, porque además de del catálogo existe el registro, y hay un registro de 10.000 inmuebles de propiedad federal, eso pues nos compete porque justamente son de propiedad federal. Bueno, ahora paso a la subdirección de investigación. Y lo que quiero decir es el nombre de las áreas de la subdirección, que son fototeca, biblioteca y archivo, nacieron prácticamente en 2009 y tienen mucho que ver con la labor que los personajes que acompañan a estas áreas hicieron para la institución. La fototeca, que también tiene diapositivas, se llama Constantino Reyes Valerio, y bueno, esto le corresponde por el acervo fotográfico que él realizó incluso participando con el INAH, digamos, trabajando en el INAH, haciendo registros fotográficos. Entonces, no es fotografía artística, eso en definitiva, es fotografía de registro, pero pues estamos hablando de 1 millón de imágenes. Y lo que sí podemos decir es que dentro de esas imágenes, bueno, o más bien que la fototeca actualmente en un espacio, digamos, muy cuidado desde el punto de vista climático y demás, está resguardando un material que también estuvo en el exconvento de Culhuacán y en la Dirección General del INAH, y que quizás una parte del material que había
se pasó a otras áreas porque era arqueológico, por ejemplo, pero mucho incluso de lo arqueológico se conserva en la fototeca. Y de este acervo, también en el Museo Nacional, pues tenemos, que es nuestro anfitrión el día de hoy, parte, digamos, de las fotografías que ahí se dieron, ¿no? Y de algunos personajes muy famosos, unos mexicanos, otros extranjeros, como mexicano Manuel Ramos, o los extranjeros Guillermo Kahlo o Israel Katzman. Esas sí son fotografías artísticas, o sea que pues es un acervo importante. Y bueno, se pueden, de hecho, de esta fototeca se pueden consultar 14.000 imágenes en internet. Y voy a ser muy breve. Sobre la biblioteca, que es Jorge Gurría Lacroix, pues tiene un fondo que se empezó a generar desde 1956, lo que no significa que a partir de esa fecha sean sus libros, porque hay libros bastante interesantes. Como la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano de Tordesillas, que es una obra publicada en Madrid 1601, pero es la más antigua, en realidad la mayoría son del siglo XVIII a la fecha. Hay álbumes fotográficos, hay litografías, hay unas ediciones muy interesantes y también se puede ver por internet el contenido del acervo. Dentro de las ediciones que a mí me parecen también interesantes son las de las actas de Cabildo de la Ciudad de México, con la guía de don Edmundo Gorman, que es muy útil para hacer investigación histórica. Sobre la planoteca y el archivo, antes Archivo Geográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y hoy Archivo Histórico Jorge Enciso. De esta, bueno, son 28.000 planos, 66.000 expedientes, etcétera. De aquí lo que quiero destacar es que podemos encontrar allí documentos, por ejemplo, firmados por don Manuel Toussaint, o sea, por académicos muy reconocidos o también incluso por artistas, Francisco Goitia, por ejemplo, ¿sí?, o documentos que se refieren a la importación y exportación de obras de arte, incluyendo, bueno, pues Remedios, también Remedios Varo, pero eso no la tenía en mi lista, Diego Rivera, Frida Kahlo, en fin, son acervos que han sido como pues muy importantes y que estos personajes a veces lo que hacen son denuncias, y entre los denunciantes tenemos también a Jorge Manrique Enciso. Bueno, ya termino. En realidad hay otras áreas y proyectos académicos que tienen seminarios, hay 5 seminarios que trabajan en distintos temas, industria, cuestiones de género, constructores, y al final de todo, creo que lo importante, o que yo quisiera destacar, o con lo que coincido plenamente, es que es muy importante llevar a la difusión todos estos proyectos y tenemos un medio que es la revista, el Boletín de Monumentos Históricos, que ya tiene 3 épocas, en total 51 números, que también se pueden revisar por internet. Pero bueno, me queda claro que en todas las áreas falta mucho por hacer. Coincido pues con lo que se decía al principio, de que con mucha seriedad, pues el INAH ve como la historia que pasó. Hoy se está cumpliendo el 78 aniversario y es una oportunidad más de releer esa historia y cómo está funcionando cada una de nuestras coordinaciones, pero también de hacer otra historia, ya estamos a 17 años del siguiente siglo, y pues ir generando esta nueva historia, porque ya nos toca ser coautores de ella. Y bueno, pues como coautores podemos participar tanto en el trabajo como en la denuncia, porque esa también sirve para coadyuvar la protección del patrimonio, en este caso los monumentos históricos, pero también los bienes muebles, como aquí se comentaba. Muchas gracias.
Cedo la palabra al director general del INAH, Diego Prieto Hernández. Ah, no, ahora sí, ya. Bueno, simplemente para concluir esta charla entre colegas, esta conmemoración de los 78 años de vida del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues decirles que, como se ha visto, el INAH tiene una rica historia que da cabida a múltiples historias, tantas que apenas ahora pudimos atisbar algo de estas, algo que tiene que ver con la riqueza de las disciplinas, de las tareas, de los desafíos, de los compromisos, de los encargos sociales que tiene esta gran institución. Agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Evidentemente el tiempo se ha alargado, hacía unos minutos había incluso una gran cantidad de colegas por allá afuera. Creo que no me resta más que agradecer su presencia y hacer votos para que el INAH siga teniendo una larga, muy larga y fructífera vida. Muchas gracias.